Estos tres jóvenes los querían obligar a adorar un ídolo, una estatua, dice la palabra de Dios. Y ellos se negaron, dice la palabra, que ellos fueron echados a un horno ardiente. Hermano mío, nosotros estamos aquí seguros de que no importa si tú estás ahora mismo en el horno ardiente. Mira, porque a veces oramos y pensamos que el problema va a desaparecer, pero tú sabes que a lo mejor tu problema no se va. Pero el Señor sí promete que dentro de tu horno, dentro de tu problema, Él va a soplar su Espíritu Santo. Dice la palabra que sopló una brisa y las llamas fueron echadas a un lado. Y esos jóvenes no se quemaron. Más aún, cuando el mundo se asomó en ese horno, dice la palabra de Dios que no eran tres, eran cuatro. Y dicen que el cuarto tenía aspecto como hijo de los dioses. Nosotros sabemos quién es ese cuarto. Nosotros sabemos que ese es el Hijo de Dios, el Cristo, el único, el que está contigo en tu problema. Dicen que ellos bailaban, danzaban y alababan al Señor. Miren que esos jóvenes no se pusieron a gritar, no se desesperaron. Ellos levantaron un clamor al cielo. Ellos levantaron una alabanza. Yo quiero que ahora el pueblo de Dios se ponga en actitud de alabanza. Vamos a alabar al Señor. Para que el Espíritu siga soplando. Para que echen esas llamas a fuego.